En el mundo existen cuatro grandes pasos marítimos del comercio internacional: el Canal de Suez, el Canal de Panamá, el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Malaca. El Canal de Suez comenzó a funcionar en 1869. Comunica Oriente y Occidente, enlaza el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Está ubicado en Egipto y tiene una longitud de 193 kilómetros. En 2020, transitaron por el Canal de Suez 19.311 barcos, los que transportaron en 1.210 millones de toneladas de carga, según datos de la Autoridad del Canal de Suez, ACS. Este movimiento representa el 12% del comercio global, lo que hace del Canal de Suez una vía vital para el normal funcionamiento de la economía en el mundo. Dentro de las mercancías que transitan por este lugar, una de las más relevantes es el petróleo. De acuerdo con estimaciones de la ACS, casi 2 millones de barriles de crudo pasan por el Canal de Suez cada día. Además, aproximadamente el 8% del gas natural licuado mundial se transporta por el Canal de Suez. El ingeniero naval español Jorge Plapper Alonso, experto en tráfico marítimo, declaró a BBC Mundo: "Para el suministro de Europa, este canal es muy importante. Y es que sin Suez, los envíos que viajan entre Asia-Pacífico, el Océano Índico, el Mar Arábigo y Europa tendrían que atravesar todo el continente africano, lo que aumentaría los costos y alargaría sustancialmente los tiempos de viaje. De hecho, una de las rutas alternativas rodeando el Cabo de Buena Esperanza demora casi 9 días más que la ruta por el Canal de Suez". De acuerdo con Per Alonso, esta vía marítima solo se ha cerrado 3 veces en la historia, por consecuencia de conflictos políticos. "Ash, y la crisis fue gigantesca, y eso que no había el volumen de tráfico que hay ahora", dijo. El canal es, además, es una fuente de ingresos importante para Egipto. Hasta antes de la pandemia, el comercio que pasaba por Suez contribuía al 2% del PIB del país, según el análisis de Moody's Investor Service. El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, revolucionó al comercio marítimo en el mundo. Desde hace más de un siglo, una de las grandes obras de la ingeniería latinoamericana del siglo XX, que constituye la ruta más corta entre los dos mayores océanos del mundo, el Atlántico y el Pacífico. Por el Canal de Panamá transita casi el 6% del comercio mundial. Más de 13.000 barcos lo cruzan de un lado a otro cada año para llevar sus mercancías. Son 144 rutas marítimas conectando 160 países y con destinos a que alrededor de 1.700 puertos. El canal también es crucial para la economía de Panamá. En el año fiscal 2020, el aporte directo del canal al país fue de 2,7% en relación con el PIB. Según datos de la Autoridad del Canal de Panamá, ACP, Jorge Plapper Alonso dijo a BBC sobre el Canal de Panamá: "Es un paso muy importante para todo el tráfico hacia Estados Unidos y evidentemente es una alternativa al tráfico este-oeste en el mundo. Para la región latinoamericana es fundamental. La mayoría de los países se benefician de este canal. Hay mucho comercio hacia el Caribe y del Caribe hacia el Pacífico. Pero el de Panamá, en comparación con el resto de los canales, es más complejo. Está construido sobre un sistema de esclusas que, aunque le ha permitido operar ininterrumpidamente, puede ser su principal debilidad, pues depende de las lluvias para su funcionamiento. El Estrecho de Hormuz es sin duda uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, pues conecta a los productores de petróleo de Medio Oriente con mercados clave en Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Con alrededor de 160 kilómetros de largo, el Estrecho de Hormuz es, a diferencia de los canales de Suez y Panamá, es un paso marítimo natural y no está controlado por ningún país. Este une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, donde se ubican países como Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Un promedio de casi 21 millones de barriles de crudo al día transita por este paso marítimo. En su punto más angosto, el canal separa a Omán de Irán por tan solo 33 kilómetros. Tiene 2 vías marítimas y cada una mide apenas 3 kilómetros. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, IEA, por sus siglas en inglés, alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo pasan por aquí. SCHEN, es decir, un promedio de casi 21 millones de barriles de crudo, transita al día por este paso marítimo, lo que representa, según la IEA, el 21% del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo. La mayor parte de la mercancía, petróleo, que pasa por este estrecho es de Arabia Saudita.
y sus principales destinos son los mercados asiáticos en China, India, Japón, Corea del Sur y Singapur. Es de esperar, entonces, que esta zona sea el centro de tensión entre varios países. El Estrecho de Malaca corre a lo largo de unos 930 kilómetros entre el Océano Índico y el Pacífico. En su punto más estrecho, frente a Singapur, tiene solo 2,7 kilómetros de ancho. Según The Atlantic y Sea Trade Maritime, 84.000 barcos lo cruzan cada año, pues lo que representa un 25% del comercio mundial. Dos tercios del tonelaje que pasa por el Estrecho de Malaca consiste en petróleo crudo del Golfo Pérsico. Esto es alrededor de 16 millones de barriles destinados, en su mayoría, a China y Japón. Pero también es importante para las cargas, a granel y los contenedores. El estrecho se ha vuelto cada vez más importante para potencias económicas como China, Japón y Corea del Sur. Ah, pero también para las emergentes del sudeste asiático. Al respecto, Per Alonso dijo a BBC, «Este es un paso clave para todas las mercancías que hay entre Medio Oriente y el Lejano Oriente. Es un tráfico fundamental entre India, China y el Golfo Pérsico». Pero China no quiere seguir dependiendo de este estrecho, pues son muchas las naciones que tienen intereses geopolíticos allí. Hoy cada canal marítimo tiene un problema particular. El canal de Panamá, el único en el mundo que funciona con agua dulce, está sufriendo los efectos de una sequía prolongada, como consecuencia del fenómeno climático de El Niño. La falta de agua está dificultando en forma severa las operaciones del canal de Panamá por tiempo prolongado. Algunos expertos navieros afirman que pronto los buques podrían tener que evitar el canal por completo. Según datos de la Autoridad del Canal de Panamá, superan el centenar los barcos que hacen cola para cruzar el canal. El tiempo medio de espera para los buques sin reserva de slot es de 4,6 días, con picos de hasta 12,6 días. Según Business Insider, las tarifas para cruzar el canal de Panamá van entre 150.000 y más de $1,000,000. Dependiendo del tamaño y peso del barco, en la actualidad hay cientos de barcos varados en el canal de Panamá. En el canal de Suez continuamente existen problemas que dificultan sus operaciones. Es muy estrecho, basta que a un barco le ocurra algo para que trabe la circulación de otros buques. Últimamente, un buque portacontenedores de 400 metros de largo estuvo bloqueando el canal de Suez durante casi una semana. El tránsito ya se ha reanudado, pero 377 buques están esperando turno para pasar, número que incluye a 35 petroleros y 96 buques portacontenedores. Tomará muchos días arreglar el atraso, alterando esto las líneas de suministros mundiales. Este canal conecta Port Said en el mar Mediterráneo, con el Océano Índico a través de la ciudad de Suez en el mar Rojo, al sur de Egipto. Desde mediados de octubre del 2023, los hutíes, organización política y armada islamista en Yemen, está atacando barcos en el mar Rojo para impedir la navegación de los buques que se dirigen a Israel. Según dicen, hasta que se permita la entrada en Gaza de alimentos y medicinas suficientes. Por otro lado, los estrechos de Hormuz y de Malaca están en zonas de alto riesgo por motivos diversos. ¿Y cómo son los de carácter geopolítico y religioso? Como vemos, todos los canales marítimos existentes no son confiables, no brindan seguridad y no garantizando el flujo regular de mercancías por todo el planeta. Los países y empresas afectados ya están desarrollando proyectos alternativos destinados a sustituirlos por vías más seguras y eficientes. Entre estas alternativas ha surgido como la más importante el tren bioceánico Perú-Brasil, el que uniría dos megapuertos hub, el megapuerto Hub de Chancay, en la costa del Pacífico de Perú, con el megapuerto Hub de Santos en la costa del Atlántico de Brasil. Por los volúmenes de carga que soportaría, este tren transoceánico sería con doble vía y de alta velocidad. La mercadería de Asia llegaría en los más grandes barcos existentes a Chancay, en Perú, y de allí sería trasladada en tren hasta Santos, en Brasil, y de allí a su destino final en Europa y la costa este de Estados Unidos y Latinoamérica. Igualmente, la mercadería de Europa y costa este de Estados Unidos llegaría a Santos, para luego embarcarse por tren hacia el puerto de Chancay, en donde se embarcaría hacia el Asia y costa oeste de los Estados Unidos y Latinoamérica. Este nuevo canal ferroviario brindará total seguridad al flujo eficiente de la mercadería mundial. Hay que señalar que el territorio por donde pasará el tren, Saiki, se convertirá en la columna vertebral de Sudamérica, propiciando el desarrollo en su entorno hacia el norte, sur, este y oeste sudamericano. El tren bioceánico Perú
Brasil es un hecho. Ah, que será reconocido por su magnitud y efectos en una nueva maravilla del mundo. Datos, texto y imágenes sobre canales. Fernanda Paul, BBC News. Mundo, ampliación del texto y elaboración. NN 2576.